Antes de dar inicio al desarrollo del foro regional sobre víctimas, pedir de manera muy especial colocar sus teléfonos celulares en modo silencio para desarrollar este evento en completa tranquilidad. Muy buenos días a todos y a todas. Damos un saludo de bienvenida caluroso a todas las víctimas y sus organizaciones, así como a las representantes de los diferentes sectores sociales y poblacionales provenientes de Antioquia, Santander, Arauca, Santander, Boyacá, sur de Bolívar, sur del Cesar y Magdalena Medio. De igual manera, brindamos una cordial bienvenida a representantes del gobierno, delegados de la comunidad internacional, organismos y ONGs internacionales, así como a los medios de comunicación. Estamos aquí reunidos a solicitud de la mesa de conversaciones entre el gobierno nacional y las FARC-EP, la mesa solicitó a las Naciones Unidas en Colombia y a la Universidad Nacional Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz organizar y sistematizar este foro regional, así como otros dos regionales, uno nacional. Los invitamos a ponerse de pie y escuchar las notas del himno nacional de la República de Colombia. Gracias, pueden volver a sus lugares. En representación de la Universidad Nacional, acompaña la mesa principal el señor Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz. Por las Naciones Unidas, Stefan Jacquemet, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. El señor alcalde de Barranca Bermeja, el señor alcalde de Barranca Bermeja, doctor Elkin David Bueno Altaona.
El señor Hernando Toro, en representación de la Defensoría del Pueblo Nacional. Y en contados minutos estará en la mesa principal el vicario de la diócesis de Barranca Bermeja, sacerdote Eduardo Díaz Ardila. Iniciamos este espacio escuchando a quienes han estado de frente en la organización y en la convocatoria. Y para este primer momento hacemos la invitación al señor Estefan Jacquemec, representante del ACNUR en Colombia. Señor alcalde, profesor Alejo Vargas, representante del Defensor del Pueblo, señor vicario, representante de la Embajada de Chile, amigos, estamos aquí reunidos para formular propuestas a la mesa de conversaciones en La Habana. Propuesta para ayudarles a llegar a un acuerdo sobre el punto de los derechos de las víctimas. Este es el objetivo de estos dos días de encuentro, donde el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional y las Naciones Unidas hemos recibido el mandato de organizar los foros sobre el punto 5, que trata sobre los derechos de las víctimas y de los 10 principios adoptados por la mesa para enmarcar la discusión sobre este tema. Desde nuestro papel pretendemos que en estos foros llenen de contenido y propongan respuestas a las preguntas pendientes, por ejemplo, cómo conocer y reconocer la verdad de los hechos victimizantes sin olvidar el derecho a la justicia. ¿Qué significa y cómo se construye un proceso de esclarecimiento de la verdad? ¿Cómo se va a asegurar que sea territorial? Desde Naciones Unidas estamos profundamente convencidos que las víctimas deberían ser las verdaderas protagonistas de la reconciliación, desde su dolor, desde su capacidad de respuesta, pueden mostrar el camino de la reconciliación y transformarse en agentes de cambios para la sociedad en su conjunto. Por ello, los invito a escuchar al otro y la otra desde la perspectiva del respeto mutuo. En nombre de las Naciones Unidas, quiero dar la bienvenida a los participantes en este foro, enaltecer el increíble coraje y la resiliencia de todas las víctimas del conflicto en Colombia y lamentar la continuación de esta violencia que deja más víctimas cada día. Quiero aprovechar este momento para dirigir algunos sencillos mensajes a las y los víctimas presentes en este espacio como muestra de nuestra solidaridad y respeto. Primero, no habrá paz en Colombia si la voz de las víctimas no es escuchada. Segundo, nadie, incluyendo a las Naciones Unidas, puede hablar en nombre de las víctimas. Los podemos ayudar, los podemos apoyar, pero no podemos hablar por ustedes. El sufrimiento es de ustedes, el dolor es de ustedes, la pérdida es de ustedes y es la responsabilidad de ustedes compartir esto con los negociadores en La Habana. Tercero, los perpetradores deben reconocer la responsabilidad que tienen en su sufrimiento y en los crímenes que han cometido.
Ellos deben también ofrecer una reparación completa y garantía de no repetición. La paz no puede existir si los perpetradores no están genuinamente comprometidos a detener las acciones que llevaron al conflicto y reconocer el mal que han hecho. Cuarto, las Naciones Unidas pueden ayudarles en asegurar que los estándares internacionales sean completamente respetados y también a conocer lecciones aprendidas de otros países afectados por el conflicto. Pero Colombia es única de muchas maneras, incluyendo la duración del conflicto y las formas de violencia. Una cultura de paz debe ser construida sobre estándares internacionales, pero principalmente sobre recursos e ingredientes locales. Unidos, ustedes deberán construir una cultura de paz que sea realmente colombiana y que sea construida sobre la riqueza y diversidad de Colombia. Quinto, su voz no será escuchada si como víctimas están divididos, pero también si la diversidad de las situaciones y sufrimiento no es reconocida. Todas las víctimas son iguales y deben ser tratadas como tal, independientemente de quién sea el perpetrador. Combinar igualdad y diversidad es probablemente uno de los retos más importantes, pero un reto que necesita ser dirigido con éxito. Finalmente, es importante siempre tener presente que el futuro y el pasado están estrechamente relacionados. No hay futuro si está construido sobre el mal del pasado que no ha sido corregido. Un acuerdo de paz es esencial, pero no es suficiente si no está acompañado de compromisos reales a ser implementados, y es aquí donde su papel es extremadamente importante. Ustedes deben ser los actores fundamentales durante la fase de implementación. No lo dejan pasar y con su directa participación aseguren el cumplimiento de aquello que se estará firmado en el acuerdo para la terminación del conflicto y el comienzo para la construcción de la paz. Muchas gracias. Este segundo foro regional de tres en total que se realizarán cuentan con la participación de víctimas directas, representantes de víctimas y varios sectores sociales de siete departamentos. La sede elegida por la mesa de conversaciones fue la ciudad de Barranca Bermeja, por lo que a continuación escucharemos el saludo del anfitrión, el señor alcalde Elkin David Bueno Altaona. Buenos días. Todo un saludo muy especial a las víctimas que hoy nos acompañan en representación de todas las organizaciones, tanto de aquí de la ciudad como de todos los departamentos que nos acompañan. Bienvenidas entonces todas esas delegaciones. Quiero saludar al doctor Estefan, representante de Colombia, en Colombia, comisionado de la ONU para los refugiados. Gracias.
al doctor Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Proceso de Paz, al doctor Hernando Toro, de la Defensoría del Pueblo, todos viejos amigos, y saludar al señor obispo de la diócesis de Barranca Bermeja, quien no se encuentra con nosotros porque está en la conferencia episcopal, pero ha enviado a su delegado, el señor vicario general, el padre Eduardo Díaz Ardila. Quiero saludar también y recibir también con mucho cariño y con mucho aprecio a los parlamentarios, al doctor Iván Cepeda, a la siempre joven Piedad Córdoba, la veo acá, bienvenida a la ciudad de Barranca Bermeja, a Jael Quiroga, paisana nuestra, un saludo muy especial. Quiero también saludar de manera muy especial a César Martínez, una de las víctimas emblemáticas de la ciudad de Barranca Bermeja. Saludar a toda la delegación de la Defensoría del Pueblo, a la Defensora Regional del Magdalena Medio y todo su staff. Quiero también saludar a los secretarios del despacho de la ciudad, a la delegación del gobierno de Chile, que está aquí también con nosotros. Bueno, y a todos los delegados de la ONU, todo ese personal que vemos hoy aquí, de verdad que muchas gracias. Yo creo que Jael se acuerda, y César, de una frase que nosotros tuvimos en Barranca hace mucho rato, y decíamos, la paz de Colombia comienza en Barranca Bermeja. Pero yo sé que en muchos territorios estarán diciendo lo mismo y desde hace muchos años, que la paz comienza en sus territorios. Pero nosotros, y yo le decía a Alejo Vargas ahora, el periódico El Tiempo hace unos meses hizo un especial sobre las zonas donde más ha castigado la violencia en los diferentes territorios. Y señaló a cuatro zonas, entre esas a Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Y yo creo que eso no tiene duda. Barranca Bermeja ha sido, o hay vejámenes de la violencia por doquier. Y para no entrar en estadísticas, la UARIP nos dio el dato a corte del mes de marzo del 2014, hay 53.200 víctimas de la violencia en Barranca Bermeja. Eso es algo bien triste, bien complicado, pero yo creo que la paz es un deber y es un derecho de obligatorio cumplimiento. El artículo 22 de la Constitución Nacional lo dice. Los habitantes de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio esperamos que esta confrontación armada, que ya data para nosotros de más de 40 años, termine, y que termine en la forma como creemos que va a terminar, de muy buena forma. Por eso, nosotros saludamos con entusiasmo la iniciativa que nos convoca. Expreso gratitud al Sistema de Naciones Unidas y a la Universidad Nacional de Colombia por hacer realidad tal propósito. El señor Presidente de la República, desde su posesión el 7 de agosto de 2010, hizo público compromiso en la búsqueda de la resolución política del conflicto armado interno más antiguo del hemisferio occidental. Para tal cometido convocó a la nación entera y a los gobernantes locales a no ahorrar esfuerzos en la consecución de este anhelo nacional. En mi condición de presidente de los alcaldes asociados a la Federación Nacional de Municipios, hemos adelantado una decidida participación de las autoridades locales en el impulso al proceso que el señor presidente, a través de sus negociadores, adelantan en La Habana con los representantes de las FARC. Son de público conocimiento los avances en los puntos acordados en la negociación. Llenándonos este particular de certezas y esperanzas en el logro del máximo objetivo. Actualmente se discute el trascendental asunto de las víctimas y por este motivo nos encontramos aquí. Y yo quiero de verdad decirles con toda sinceridad
Y eso me ha pasado a mí, es la experiencia que he tenido tanto en las audiencias que hemos celebrado con la ONU, con la Contraloría General, que es un seguimiento a todo lo que se ha venido dando alrededor de las víctimas en la ley de víctimas. Primero haciendo un reconocimiento que esta ley nunca pensamos que fuera a salir, pero el presidente Santos, con todo ese Congreso y la fuerza de todos ustedes, de todo el motor, de todo ese motor que impulsó, hoy tenemos una ley de víctimas. Pero uno también tiene que reconocer que la ley de víctimas no puede ser una tarea en lo que tiene que ver con la reparación, una tarea única y estrictamente de los mandatarios locales o de las organizaciones sociales en los municipios. No, esta es una tarea del Estado, el Estado colombiano. Y yo creo que lo que nos reúne acá y el sentimiento que hemos recogido en todas esas reuniones es cómo pasamos a ese umbral de ese intangible filosófico que se ha vuelto la reparación y volverlo una realidad. Porque todos sabemos que la reparación es económica, pero también es espiritual. Es una reparación emblemática y es el reclamo que nos han hecho siempre las organizaciones sociales alrededor de las víctimas. Y entonces, yo sí quisiera que definiéramos en un futuro cuál es esa reparación integral. Y nosotros sí que sabemos. Yo quiero hoy hacerle un reconocimiento a la OFP, a la Organización Femenina Popular. Estamos trabajando porque esta es la primera reparación colectiva que se está haciendo en el país. Y qué bueno que sea para mujeres. Y yo tengo que reconocer aquí a la doctora Yolanda Becerra y a Gloria aquí en Barranca Bermeja, porque esta no es una reparación local, es una reparación nacional. Y les cuento una cosa, el chip lo estamos cambiando, pero más quienes dirigen las organizaciones sociales. Han pasado de la protesta a la propuesta y de la propuesta a mirar cómo se concilia esa reparación. A mí me parece que ese reconocimiento hay que hacérselo a los dirigentes y a las dirigentes. Y a mí me parece que nada hacemos nosotros también tratando de buscar los recursos, tratando de buscar lograr esos anhelos cristalizados en realizaciones, si nosotros de verdad, como lo dijo el señor representante de la Contraloría General, y es que no ve en ese recorrido que han hecho por todo el país una real voluntad política en las regiones para poder lograr esa reparación, tanto las individuales como las colectivas. Por eso me parece que es muy importante para nosotros en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio que ustedes hayan realizado este foro, que en La Habana hayan tenido a bien hacer el foro en Barranquilla, en Cali y en Barranca Bermeja. Yo creo que y lo digo aquí ya post-electoralmente, las regiones donde más se quiere la paz fue las regiones donde ganó el presidente Santos, en Barranquilla, en Cali y en Barranca Bermeja ganó de manera abrumadora la propuesta de la paz. Entonces a mí me parece que a tono con lo que el presidente Santos dijo, precisamente celebrándose el primer año de la ley de víctimas, dijo el presidente Santos, para el gobierno y para mí en particular, es perfectamente claro que el punto de partida de cualquier solución al conflicto es el reconocimiento y resarcimiento de las víctimas. Estas son palabras muy usadas por todos nosotros, pero me parece muy importante que la paz pueda llegar a través de ese reconocimiento a las víctimas. Por eso hablaba el doctor Jan Meck sobre el de ser escuchada la voz de las víctimas. Pero también yo diría que no solamente escuchar, es atender esa voz de las víctimas, que usted también lo decía en los otros puntos que nos daba aquí como una guía y una orientación para este foro. Y a mí me parece que es muy importante que a regiones
por ejemplo, el río Magdalena, que están esperando de verdad lo que el señor presidente de la República también está haciendo, y es recuperar la navegabilidad del río y el mantenimiento del canal navegable. Pero nosotros pensamos que también lo que tiene que ver con la solución a los problemas sociales es una cosa que, por ejemplo, en Barranca la estamos sintiendo, y es el problema del empleo. Si no hay ingreso en la familia, verdaderamente no vamos a poder tener la paz que todos queremos. Y hay una cosa importante también. Si se habla de las víctimas, yo pienso que la ley de víctimas nos creó un régimen excepcional. No podemos someter las víctimas, ¿sí?, a los procedimientos que se le da a cualquier ciudadano. Las víctimas no pueden esperar recibir un beneficio y estarles pidiendo el SISBEN. ¿Son víctimas o no son víctimas? ¿Las reconocemos o no las reconocemos? Entonces, debe ser un régimen excepcional. A la víctima no debemos preguntarle si tiene ventilador en la casa, porque hoy la ley de víctimas, perdón, la normatividad del SISBEN, la normatividad del SISBEN dice que si usted tiene una grabadora en la casa o un equipo de sonido, ya lo sacó del régimen de beneficios. Entonces, una de las cosas importantes que yo quisiera que trataran en este foro es que las víctimas no pueden ser miradas a través de un filtro o de un sedazo, de una norma que exista, no. La víctima es víctima y hay que sacarla de ese régimen. Finalmente, doctor Alejo, lo hablábamos ahoritica, me gustaría plantear qué viene con el ELN. ¿Qué viene con el ELN? Yo creo que el ELN, para que haya una paz integral en el país, tiene que entrar también en la solución del conflicto. Y desde aquí clamamos y hacemos ese pedido a que el gobierno nacional enfrente de una manera rápida el sentarse a la mesa para poder lograr esa paz integral que todos queremos. Bueno, quiero que rompamos el hielo. Yo le decía a las víctimas cuando nos comenzamos a reunir el año pasado, yo les decía, no me miren a mí como un hombre del Estado, del gobierno. Tratemos más bien de mirarnos que somos un equipo y que somos una familia, y hoy lo hemos logrado. Y yo quiero invitarlos a eso. Aquí lo que tenemos es una ley por cumplir. Todos sabemos, y lo dijo el mismo presidente, sin reparación no hay paz. Y lo dijo aquí el señor Yamed. Entonces, planteo eso de manera final, y es que nos planteemos qué viene después de este foro, y en el que tenemos que mostrar nosotros la voluntad de que la paz sí es posible y que hay que crear esos escenarios. La paz, después de que la firmen, tenemos que comenzarla a construir. El gobierno nacional, yo lo reconozco, ha creado unas condiciones para la prepaz. Ya viene el posconflicto, preparémonos para ello, trabajémoslo en familia, yo sé que lo vamos a lograr. Muchas gracias y los invito a que se coman un bocachico hoy en la ciudad, allá a la orilla del río Magdalena. Gracias. Para presentar un saludo oficial, invitamos en este momento al señor Alejo Vargas, él es el director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz en representación de la Universidad Nacional. Un saludo a todos, todas y todos los asistentes a este foro regional y a los colegas de la mesa que preside esta sección inaugural. Para mí es muy satisfactorio encontrarme en la ciudad de Barranca Bermeja, cabeza de la región de la cual también yo soy, la Tora, como era denominada por los originarios pobladores, los pueblos yariguíes, carares y opones, pero adicionalmente el centro de una región, el Magdalena Medio,
una región de encuentro a lo largo de la historia, encuentro de pobladores de distintas procedencias y que ha estado en el centro de todas las violencias políticas que han atravesado nuestra historia y muy especialmente el conflicto interno armado que durante el último medio siglo ha causado tanto dolor y víctimas a nuestra sociedad. Pero igualmente una región que ha estructurado a partir de sus luchas una cultura rebelde y de resistencia. Hoy, este antiguo puerto sobre el río Magdalena es el anfitrión de participantes, víctimas directas de los distintos actores del conflicto armado, organizaciones de víctimas y organizaciones gremiales y poblacionales de los departamentos de Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Norte de Santander y Santander, así como del sur del Bolívar y del sur de Cesar, que se reúnen para exponer sus propuestas y opiniones acerca de los derechos de las víctimas, la importancia de la verdad, de su reconocimiento, de su papel en la reconciliación en un periodo de posacuerdos. Pero es importante señalar que estamos convocando a estos foros no solo a las víctimas que considera la ley de víctimas, porque este conflicto tiene medio siglo y las víctimas empezaron a generarse desde cuando se inició este ciclo de violencia política. Como sabemos, estos foros de participación de la sociedad que han sido acordados para que participe la sociedad sin presencia ni de la insurgencia ni del Estado, han sido solicitados por la mesa de conversaciones que funciona en La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, a la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y al Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, quienes hemos hecho la tarea de organizarlos con los criterios que nos ha dado la mesa de conversaciones y adelantar las tareas tendientes para garantizarles a ustedes que todo lo expresado se haga dentro del mejor ambiente de respeto y tolerancia y con la certeza de lo que digan va a llegar a la mesa de conversaciones de la manera más fiel posible. Les agradezco a todas y todos los asistentes a nombre de la Universidad Nacional de Colombia, de sus directivas y en especial del señor rector, por haber aceptado participar en este evento. De antemano les pido su máxima colaboración para que el resultado sea el mejor posible, porque este foro es un espacio para su participación y espero que efectivamente lo aprovechen en este sentido. Aquí no es un espacio para que hable Naciones Unidas ni la Universidad Nacional, es para que hablen ustedes, los asistentes a este foro. Nosotros, Universidad Nacional y Naciones Unidas, haremos lo mejor que esté de nuestra parte para que las cosas organizativas salgan bien, porque en últimas lo que está en juego no es otra cosa que la terminación de este largo conflicto armado interno y avizorar la posibilidad de la construcción de paz. Al señor alcalde de la ciudad, mi estimado Elkin, muchas gracias por ser su ciudad la anfitriona de este importante evento participativo. Y a los representantes de comunidad internacional, igualmente nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta sesión de instalación y estoy seguro ellos también hacen votos por el éxito de este foro. Yo soy igualmente originario de esta región del Magdalena Medio y como la inmensa mayoría
de sus pobladores, estoy convencido que todo lo que hagamos para terminar este largo enfrentamiento violento es bienvenido. Y por lo tanto espero sinceramente que este acto colectivo de participación aporte a la construcción de acuerdos para concluir con un acuerdo final de terminación del conflicto armado. Muchos éxitos les deseo a todos en el desarrollo de este foro y estaremos, los colegas de la Universidad Nacional y de las Naciones Unidas, pendientes para ayudar a resolver cualquier contratiempo que se llegue a presentar y de antemano las excusas por cualquier dificultad que pudiera surgir. Muchas gracias. La mesa de conversaciones ha logrado ya acuerdos importantes sobre diferentes temáticas. Precisamente para que nos hable sobre tales avances, nuevamente cedemos la palabra al profesor Alejo Vargas de la Universidad Nacional. Bueno, vamos a presentar muy rápidamente un informe, pero ahí hay un problema. En la presentación está mal colocado el archivo. Es un informe sobre los acuerdos de la mesa de conversaciones de La Habana. ¿Dónde está Viviana? ¿Qué es lo que hemos querido, mientras aquí Viviana nos colabora en colocar el archivo que es, el informe sobre los acuerdos de la mesa de conversaciones? Lo que hemos querido es reiterar algo que es muy importante. Este foro no es una cosa que se nos ocurrió a Naciones Unidas y a la Universidad Nacional. No es tampoco un foro que está organizando la presidencia ni ninguna institución. No, este foro es parte integral del proceso de conversaciones entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Por lo tanto, es útil que todos tengamos claro lo que ya ha avanzado en los acuerdos, porque no estamos en cero. Primero, hay que decir que, como bien lo ha dicho la mesa, una cosa es el cierre del conflicto armado, que es lo que están trabajando en La Habana las dos delegaciones, y otra cosa es la tarea de construcción de paz, que es una tarea de mediano y largo plazo que nos compete a todos. La agenda de la mesa de conversaciones, para recordarles, tenía 6 puntos. Hasta este momento tenemos acuerdos sobre el punto 1, desarrollo agrario integral con enfoque territorial, el punto 2, participación política, el punto 4, cultivos ilícitos, drogas ilícitas, y en este momento la mesa está empezando a trabajar el punto 5 de víctimas. En paralelo, unas comisiones técnicas están trabajando el punto 3, de terminación del conflicto armado. Entonces, es muy importante que todos tengamos claro que esto que vamos a hacer en estos 2 días de trabajo es también un grano de arena que vamos a darle a la mesa. Sobre el primer punto, los acuerdos se han centrado realmente en la idea de una reforma rural integral, como el punto para las transformaciones estructurales de la realidad rural colombiana. Una reforma rural integral centrada en el bienestar y el buen vivir de la gente del campo, que busca la integración de las regiones, que pretende que la economía campesina juegue un papel central dentro de la economía del país. En ese sentido, podemos decir que lo que se busca es saldar
esa deuda histórica del mundo urbano con el mundo rural. Por eso se habla de la necesidad de estimular la economía campesina, por supuesto, en un contexto de globalización. Se plantea la creación de un fondo de tierras de distribución gratuita, tierras que en lo fundamental van a estar alimentadas por aquellas que han sido indebida e ilegalmente adquiridas. Igualmente se planteó la creación de una jurisdicción agraria para tratar de resolver estos problemas de tierra y formalizar la propiedad. Todos sabemos que en el mundo rural un problema central es la formalización de la propiedad y, por supuesto, otros mecanismos para el acceso a la tierra. Igualmente se acuerda que las zonas de reserva campesina son una figura que existe ya en la legislación colombiana, que tienen un papel muy importante en promover la economía campesina y que contribuyen también a desarrollar la actividad productiva. Pero no solo este programa de reforma agraria integral se ocupa del tema de lo agrario, se ocupa también del tema de la salud, del tema de la educación y cómo proveer bienes y servicios sociales. Porque el tema central del mundo rural colombiano es ese, un sector de compatriotas que ha estado por fuera del acceso en ese sentido. Obviamente eso incluye también temas de vivienda, agua y saneamiento básico. Y los temas de alimentación y nutrición en la perspectiva de la seguridad alimentaria. Estos programas de desarrollo rural integral tienen que tener un enfoque territorial porque obviamente es diversa la realidad en las distintas regiones. El segundo tema de la agenda de participación política parte de la idea central y que habíamos mencionado que la construcción de paz es una tarea de todos los colombianos y que en ese contexto de construcción de paz es fundamental garantizar derechos para el ejercicio de la oposición política en general. Pero obviamente eso requiere un estatuto de la oposición, que es una tarea pendiente que tenemos desde la Constitución del 91, pero que la oposición no se agota en lo electoral. La oposición es también la oposición social, es también la protesta social y eso lo reconoce el acuerdo. Se habla de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Lo que se busca aquí fundamentalmente es crear condiciones para que no se vaya a repetir las experiencias negativas del pasado. Creo que ese terrible hecho que nos apena a todos los colombianos del genocidio de la Unión Patriótica, eso no puede volver a existir. En ese sentido, se plantea medidas para garantizar el reconocimiento, fortalecimiento y empoderamiento de movimientos y organizaciones sociales. Se plantea reconocer la movilización y la protesta social como un derecho de los ciudadanos y algo fundamental en un escenario de posconflicto. Avanzar en la construcción de una cultura de reconciliación, convivencia y tolerancia. Para eso se ha planteado crear tanto un Consejo Nacional como territoriales, pero sobre todo toda una pedagogía en ese sentido, porque la mejor garantía de seguridad para el ejercicio de la política es que todos nos veamos como compatriotas y no que estemos viendo, como lo decían en el pasado, amigos de terroristas o amigos de X o Y grupo. Igualmente se plantea estimular los consejos territoriales de planeación como espacios de participación importante y una reforma al sistema electoral de tal manera que haya mejores garantías para todos los movimientos políticos en la participación.
y una cosa muy importante en este punto de participación política, la creación de unas zonas de circunscripciones territoriales de paz. ¿Para qué? Para que estas regiones que han sido más afectadas por el conflicto puedan tener una representación en la Cámara de Representantes especial durante un tiempo para que lleven sus demandas, sus necesidades, sus voces y puedan tomar decisiones. Igualmente se plantea habilitar un canal institucional del Estado de televisión para los partidos y movimientos políticos. Y en relación con el tercer tema, solución al problema de drogas ilícitas, se parte de algo que es muy importante y es reconocer que estos cultivos de uso ilícito están muy ligados a las condiciones de pobreza, de desamparo de muchas regiones y de muchos pobladores. Por eso se dice hay que articular el punto uno del desarrollo agrario con este punto. Evidentemente se reconoce que el cultivo, producción y comercialización de drogas ilícitas han atravesado, alimentado y financiado el conflicto armado y que por lo tanto la terminación del conflicto es una buena oportunidad para buscar una solución integral a ese tema. Por eso se acordó un programa de sustitución de cultivos ilícitos de tipo nacional, pero un programa que se considera debe tener la participación de las comunidades, especialmente las directamente involucradas en estas actividades, se garantice la participación de la mujer como un elemento central y que debe ser de carácter voluntario. Es decir, tiene que ser un programa nacional de sustitución de cultivos que debe tener la anuencia de las comunidades y que, por supuesto, debe reconocer también la diversidad territorial. Y se plantean, sin duda, una serie de cronogramas que deben elaborarse con las comunidades en cada territorio para ir viendo cómo va a ser ese programa de sustitución y cuáles van a ser las opciones alternativas que el Estado le va a plantear. Este debe ser y es un propósito conjunto del gobierno, de las FARC-EP y de todos los colombianos. Cada cual debe poner lo que le corresponde en la perspectiva de que el resultado final sea el adecuado. Igualmente, se acordó un programa nacional de intervención integral frente al consumo de drogas ilícitas. Este es un programa probablemente con una orientación mucho más hacia el mundo urbano, hacia las poblaciones más vulnerables, para tratar de prevenir y atacar aquellos grupos poblacionales que estén ya involucrados en el tema de consumo de drogas. Y igualmente se acordó que el gobierno pondrá en marcha una estrategia de política criminal para atacar allí sí a los traficantes de droga, esos que se quedan con el negocio de la droga, los que procesan, transportan y demás, y a quienes efectivamente debe orientarse la respuesta punitiva por parte del Estado. Y dentro de eso, evidentemente, un tema que es muy importante en todo ese negocio del narcotráfico y es una estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico, el llamado lavado de activos, que es uno de los elementos que atraen a distintos sectores. Todo lo anterior, por supuesto, solo es posible con un compromiso claro del gobierno para poner en marcha estas políticas y programas de la insurgencia de las FARC, de contribuir también de manera efectiva, con la mayor determinación y, por supuesto, de la sociedad en su conjunto, de rechazar a futuro toda relación con el tema del narcotráfico. Entonces, como vemos, mis queridos asistentes, hay un avance muy importante que ha construido la Mesa de La Habana
Esos acuerdos se han hecho con los aportes que en los foros sobre el tema agrario, el tema de participación y el tema de droga han hecho todas las personas que han contribuido. Por eso es tan importante las propuestas que ustedes formulen en su mesa, porque eso va a alimentar a la mesa de conversaciones. Muchas gracias. Estos serán dos días de intenso trabajo, por lo que es importante que conozcamos cómo serán las sesiones de trabajo de hoy y de mañana. Prestemos mucha atención a partir de este momento a las orientaciones metodológicas que están a cargo del señor Alessandro Preti, especialista en el área de paz de Naciones Unidas. Buenos días, un saludo muy especial a todas y todos los participantes. Ya somos alrededor de 450 personas y están ingresando actualmente más personas. La mitad son mujeres, están representados 7 departamentos de una región muy emblemática para la construcción de paz. Un saludo muy respetuoso, no solo a la mesa, sino que de manera muy particular a las víctimas, a todas las víctimas de todos los hechos victimizantes. Estamos aquí como Naciones Unidas y como Universidad Nacional para tratar de asegurar condiciones para que sus ideas, propuestas, sugerencias, sueños, esperanzas y también frustraciones sean escuchadas en condiciones de dignidad, de respeto, de seguridad y de confianza. Porque pensamos que el dolor no tiene ideología, las víctimas están unidas por el mismo sentimiento y la solidaridad alrededor del dolor humano nos puede ayudar a superar las diferencias y a construir la paz. Vamos a presentar muy brevemente la metodología. Después, en los grupos de trabajo, que se reunirán inmediatamente después de las mesas, habrá tiempo para profundizar y explicar en más detalle. Seguimos, por favor. Como el profesor Alejo decía, estamos aquí porque el comunicado conjunto del 7 de junio del 2014 ha establecido que, que de parte del Gobierno Nacional y de las FARC, que la Universidad Nacional y Naciones Unidas organicen este espacio, que es un foro de participación ciudadana. Es el cuarto foro, ya se hicieron los de desarrollo agrario, el de participación política, el de drogas ilícitas, y ahora este foro es muy especial, es sobre el tema de las víctimas, y no solo va a haber un foro nacional, sino que van a haber foros regionales, porque se quiere evidenciar la participación de las regiones en la construcción de paz y en el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Los objetivos del foro son esencialmente dos. El primero, de recibir y sistematizar las propuestas de las víctimas y de la ciudadanía en general sobre el tema que se está discutiendo o que se va a discutir a partir de la próxima semana en particular en la mesa de conversaciones. También es un objetivo muy importante que tiene que ser tomado en cuenta en todos los momentos del foro. Es que este espacio tiene que ser un espacio para el reconocimiento de los derechos y la dignificación de las víctimas del conflicto armado. Lo que se va a tomar en cuenta en particular, como les decía, son los principios establecidos en el comunicado conjunto. Lo tienen en su carpeta, hemos pedido a los moderadores y relatores que también los puedan explicar. Son 10 principios muy importantes que constituyen ya un avance sobre el abordaje que el gobierno y las FARC quieren utilizar para tratar este tema. Reconocimiento de las víctimas, reconocimiento de responsabilidad. Aquí hay un punto específico que dice, no vamos a negociar impunidades. Satisfacción de los derechos de las víctimas. Aquí es otro punto muy importante. El gobierno de las FARC dicen, no se negocian los derechos, solo se tiene que definir cómo respondemos a las víctimas. Participación de las víctimas, esclarecimiento de la verdad, reparación de las víctimas, garantías de protección y seguridad, garantías de no repetición, principio de reconciliación y enfoque de derechos. Seguimos. Más adelante.
Se han convocado entonces alrededor de 500 participantes para estos tres foros regionales y alrededor de 1.500 para el foro nacional, que incluye el componente regional del Pacífico y del Sur. Pero se han convocado no solo víctimas, sino que también todos los sectores sociales, porque queremos que todos los sectores sociales se pronuncien sobre un tema tan relevante para el futuro del país. Así que ya hay un compromiso que creo que lo respetamos también, es que el 50% de los participantes sean mujeres. Ustedes saben que hay avances importantes en la mesa de conversación con relación al enfoque de género. En el mismo comunicado conjunto se establece que se ha constituido una subcomisión de género que va a tomar en cuenta el enfoque de género en todos los acuerdos de paz, y esto es un compromiso que también desde la organización queremos asumir. Mayor participación de mujeres. El 70% de aquí, de los que están aquí presentes en el foro regional, son de víctimas, víctimas directas o de sus organizaciones, y el 30% de diferentes sectores sociales. Adelante. Los sectores sociales aquí representados, estamos mirando los listados y estamos todos presentes, son los siguientes: gremios y organizaciones del sector empresarial, organizaciones y movimientos campesinos, poblaciones y organizaciones indígenas, poblaciones y organizaciones afrodescendientes, organizaciones de mujeres, centrales y organizaciones sindicales, partidos políticos con personería jurídica, movimientos políticos y sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos, programas de desarrollo y paz e iniciativas nacionales y territoriales de paz, iglesias, sector académico, universidades y centros de investigación, niños, niñas y adolescentes, organizaciones juveniles, organizaciones LGBTI, organizaciones de raizales, palenqueros y rom, organizaciones ambientalistas y asociaciones de medios de comunicación y directivo. Quiero mencionar los principios que nos han inspirado para facilitar y garantizar la participación. Queremos y estamos tratando de asegurar una participación equilibrada y pluralista. Queremos dar prioridad a la participación de las víctimas directas, no solamente de sus organizaciones o los que dicen a veces representarlos. Queremos garantizar la participación de víctimas, de agentes del Estado, de guerrillas y de paramilitares. Asegurar la representación de víctimas de los principales hechos victimizantes. Ha habido un ejercicio muy especial de garantizar y ponderar por departamento, por índice de victimización, para que haya pluralismo y representatividad en este espacio. Asegurar la representación de víctimas de los sectores poblacionales más victimizados, promover la participación de organizaciones locales y garantizar que la participación se oriente hacia propuestas pertinentes relacionadas a la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Así que se han conformado, se van a conformar, ustedes ya están inscritos en 12 mesas de trabajo, mesas de base, de la cual una de ellas será dedicada al tema de adolescentes y jóvenes con participación de adolescentes y jóvenes. Cada mesa tiene 40 participantes, alrededor de 40 participantes que trabajarán de manera simultánea. Todas las mesas tratarán todos los 10 principios. Después habrá un esfuerzo a través de la moderación de priorizar, pero trataremos de manera indistinta los 10 principios y los dos subtemas de la agenda de paz sobre el tema de víctimas. Las mesas ya están organizadas para que haya pluralismo al interior de las mesas, que haya representantes de diferentes víctimas, sus organizaciones, de todos los sectores y de todas las regiones. Las mesas serán acompañadas por dos personas moderadoras y dos personas relatoras, que los primeros facilitarán la participación en condiciones de igualdad y los segundos recogerán muy fielmente las propuestas presentadas. Por último, queremos enfatizar algo que también en las mesas se tratará, cuáles son, digamos, el esfuerzo nuestro desde el equipo metodológico de garantizar una efectiva participación. Primero, para nosotros y para los que estamos trabajando aquí en este en plenaria, pero sobre todo en las mesas de trabajo, las presentaciones son todas importantes y todas tienen que ser escuchadas con la máxima atención, con el máximo respeto. Muy importante subrayar que el objetivo no es llegar a consenso. Esto no es un congreso político, no es un congreso donde se va a votar, donde hay una mayoría, una minoría, sino que es un espacio libre para la presentación de propuestas.
Tercer punto, todas las propuestas, como dijo el profesor Alejo, serán parte integral de la sistematización. Lo que ustedes nos entregan, los que nos dicen, será transmitido de manera fiel, sin filtraciones, sin interpretaciones de parte de los organizadores. Se busca que estos foros sean espacios de encuentro de diferentes posturas e ideologías. Sé que no va a ser difícil, no va a ser fácil encontrar diferentes sectores, diferentes posiciones, pero lo ideal es ya en estos espacios de trabajo construir una democracia participativa y contribuir a la reconciliación y a la construcción de paz. Nosotros nos preparamos de manera especial porque queremos asumir el compromiso que en estos espacios todas las víctimas se sientan respetadas, reconocidas y dignificadas. Queremos que sea un espacio de confianza y seguridad para todos y todas las personas que participan. Pensamos, como decía, que la esencia de la democracia y de la paz se basa efectivamente en el pluralismo e invitamos a este ejercicio de pleno respeto de la diversidad. Si algunos de ustedes, nosotros tampoco queremos ser súper rígidos con la metodología, si algunos de ustedes necesitan espacios privados para poder discutir, vamos a adaptar un poquito el espacio para que puedan hacerlo, pero invitamos a participar y presentar sus propuestas en las mesas constituidas. Otro compromiso frente a la mesa de conversaciones es que cada semana, una semana después de cada foro, se entregarán una síntesis de los resultados de las conclusiones a la mesa de conversación. No son conclusiones, sino que un documento de informe de trabajo a la mesa de conversaciones como insumos. Sabemos que hay mucho interés de las delegaciones de leer, discutir, ya están discutiendo y leyendo los trabajos de la mesa de trabajo del Congreso de la República, que son ya insumos de participación ciudadana, pero están muy a la expectativa de estas propuestas. Y se entregará después del Foro Nacional, previsto en agosto, 4 y 5 de agosto, la sistematización general con todos los documentos. Así que sus propuestas llegarán a la mesa de conversaciones, la relatoría de todas las mesas de trabajo, todos los documentos que ustedes presentarán en las mesas y todas las propuestas que quieran depositar en los buzones, porque también sabemos que algunos prefieren no presentar oralmente, pero tienen derecho a participar y hay un formato específico para poder dejar las propuestas escritas. Tenemos entonces en este foro algunas consideraciones especiales que quiero mencionar. El primero se refiere al tema de la seguridad que estamos tomando en cuenta con mucha seriedad en todos los aspectos, en la elección de la sede, en la logística. Si cualquier problema de seguridad, por favor, nos señalan. Estamos en contacto con la Defensoría, con la Unidad de Protección para darle seguimiento a todas las situaciones que se puedan crear. Aseguramos la confidencialidad de toda la información y las propuestas y los documentos que se nos entregan. Tenemos previsto también un espacio de apoyo, acompañamiento psicosocial y atención a las víctimas, no solo porque los moderadores y relatores están particularmente preparados en estos temas, de sensibilidad a escuchar con respecto hacia la dignidad, sino porque la Defensoría del Pueblo también tendrá un espacio paralelo donde podrá brindar asesoría jurídica y atención psicosocial. Con respecto a los observadores, ustedes mirarán en este espacio en particular en las plenarias, también invitados de la comunidad internacional y de los medios de comunicación, que pero no intervendrán y no estarán presentes en las mesas de trabajo. Quisiera concluir con dos frases, digamos que de alguna manera dan el sentido del trabajo que estamos haciendo. Una del secretario general de Naciones Unidas, que recuerda que a pesar de que hay parámetros internacionales, lo decía también el representante de ACNUR, realmente no hay un modelo único que podemos imponer de justicia transicional. Son las organizaciones sociales, sobre todo las víctimas de cada país que en una situación de conflicto y que quieren superar el conflicto, que tienen que definir cuál es el modelo que quieren aplicar. Y este es uno de estos espacios de consulta para escucharlos y para escucharlas. Y la segunda frase de una víctima de uno de estos espacios de participación ciudadana, que dice que la paz debe basarse en la memoria, en la dignidad y en la participación de las víctimas. Nosotros queremos una paz con derechos, una paz que sea la verdadera garantía de no repetición. Entonces, con este espíritu,
con este interés y con el mensaje también visual de algunos jóvenes que en este mural quieren representar la esperanza, pensando a las futuras generaciones. Creo que estamos muy motivados a que la próxima generación sea la primera generación de Colombia que realmente no vive en una situación de conflicto armado. Les deseamos el mejor de los trabajos en el día de hoy y mañana. Quería dar la palabra un momento al señor Hernando Toro de la Defensoría, que muy brevemente va a explicar más cuál va a ser el rol de la Defensoría en este espacio. Muchas gracias. Muy buenos días para todos y para todas, a nombre del señor Defensor del Pueblo, especialmente para las víctimas de este largo conflicto, y un saludo muy especial para la mesa que preside este evento. La Defensoría del Pueblo valora de manera muy significativa la realización de este ejercicio y sobre todo, y lo ha manifestado el señor Defensor del Pueblo, que se tenga en cuenta las víctimas, sus opiniones y sus pretensiones en este proceso de diálogo. La Defensoría, ejerciendo su función de defensa de derechos humanos, ha venido atendiendo y acompañando a las víctimas justamente para la realización de sus derechos humanos. Ejerce la Secretaría Técnica de las Mesas Departamentales y de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, conforme lo señala la ley 1448, pero como lo ha dicho el profesor Alejo Vargas, pues en este escenario no solamente están las víctimas contempladas en esta ley. Como lo menciona el señor Alessandro Pietri, estamos en este evento fundamentalmente con dos ejercicios por cumplir. Un espacio paralelo que se encuentra en la parte exterior de este recinto, donde un grupo de funcionarios y funcionarias de la Defensoría del Pueblo brindarán asesoría y orientación a las víctimas, asesoría de carácter legal y asesoría y asistencia de carácter jurídico, de tal suerte que las víctimas que lo consideren pueden acudir allí a este espacio paralelo, insisto, que se encuentra a las afueras de este escenario. Y estamos asistiendo también como observadores en las mesas, sin que vayamos a intervenir, porque también, como lo ha mencionado el profesor Alejo, se va a escuchar en estos escenarios es a las víctimas, no discursos de las instituciones. Queremos hacer un llamado para que estos ejercicios se desarrollen con respeto y tolerancia, con respeto del otro y de la otra, de la opinión del otro y de la otra, y que surjan las mejores intervenciones como insumos que sean tenidos en cuenta en La Habana. Asistimos aquí un equipo de la Defensoría del Pueblo desde el Orden Nacional. El señor Defensor del Pueblo ha querido que la Defensoría esté muy atenta a la realización de los derechos de las víctimas en este proceso y desde luego con el equipo de la Defensoría Regional que encabeza aquí nuestra Defensora Regional. Para mí particularmente es un honor estar hoy aquí en la expectativa de que las víctimas del Magdalena Medio hoy sean escuchadas y tenidas en cuenta, como quiera que además fui el primer defensor del pueblo hace 20 años en esta región del país y fui testigo de muchísimas violaciones a los derechos humanos. Reconozco muchas víctimas aquí y espero que de verdad sean hoy tenidas en cuenta y sus derechos hechos una realidad. Muchísimas gracias. Bien, de esta manera concluimos el acto de instalación de este foro regional sobre víctimas, dando inicio al trabajo en la construcción de propuestas. En cada una de sus escarapelas, ustedes tienen el número de las mesas de discusión en la que deben participar. A la salida de este recinto hay un equipo de personas que les estará guiando y orientando. Permítanme darles a conocer algunas indicaciones que ofrecen las personas encargadas de la organización de este evento para que usted, por favor, le tenga en cuenta. Le solicito nuevamente observar su escarapela. Allí va a encontrar el número de la mesa en donde va a trabajar. Todos los integrantes de las mesas del 1 al 4, si ya ustedes observaron su escarapela, las mesas del 1 al 4 y de la mesa con jóvenes y adolescentes,
les solicito que en 5 minutos vayamos saliendo de este recinto y nos dirijamos al otro extremo, hacia esta ubicación fuera del recinto. La mesa 5 estará ubicada acá, a mi mano derecha, la mesa número 5. La mesa número 6 estará acá, a mi lado izquierdo. Ese número, como les dije, está en cada una de sus escarapelas. Detrás mío estarán las mesas 8 al 11. Para llegar a estas mesas, pueden desplazarse por el corredor a mano derecha, es decir, detrás de esta tarima. Es el momento de que empecemos a trabajar, entonces vamos ahora al lugar en donde está dispuesta la organización, no sin antes invitarles a iniciar esta etapa de presentación de propuestas que será fundamental para la mesa de conversaciones y sin duda para el futuro del país. A todos los medios de comunicación les agradecemos su presencia y les invitamos a la rueda de prensa que se realizará a continuación en la sala VIP, ubicada en la sala de prensa. A todos y a todas, muchos éxitos en esta jornada. Muchas gracias. Para su mayor ubicación o mejor ubicación, hay personal que está a la parte posterior de este escenario con unas carteleras que tienen el número que indica la mesa en la cual usted va a participar. Nuevamente, les deseamos a todos y a todas muchos éxitos en esta jornada.